Bueno, gente, vamos a empezar la campaña de Piccolo o Piccolo. Vamos a darle al nuevo juego. Me causa mucha gracia la palabra japonesa choto, soy un guachín. Va, somos todos guachín entonces. Hoy estoy medio congestionado. Bueno. La feroz batalla contra Raditz llegó a su final, pero Piccolo se entera de que hay más Saiyajin poderoso, de que más Saiyajin poderoso llegarán en un año. Luego de presenciar el poder dormido dentro de Gohan, decide llevarse al niño y entrenarlo para la batalla que se avecina. Durante 6 meses lo deja en la naturaleza para que se defienda por sí mismo, mientras vigila su progreso desde la distancia. Pasan 6 meses y Gohan sigue con vida. Piccolo aparece ante él con la intención de entrenarlo. Pero... そんなことを簡単に言うけどさ、難しいよ。何が勝っちゃかへん。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。先にしておけ。そんな。 Ahora que poder tiene Piccolo. Onda expansiva demoníaca. Ah, este es cerca. Explosiva la expansión. Cañón de aliento explosivo a ver esto. Se lo clave. Amigo, pega una banda ese poder, boludo. Pega muchísimo, ¿eh? ¿Qué pide? Acaba con Gohan. Repotín, me lo esquivó. ¿Cómo me hace esquiar el Makanko Sapo? Y el Kaioken. Y el Masengo. Se lo clavo ahora. Miren esto, chat, eh. Chao, lo hice pija. No murió, me lo esquivó, amigo. Ah, tiene que pedir, Gohan, hermano, dale. Completamente hecho poronga. Que vuelvan los golpeadores de antes, literal, ¿no? Kono hantoshi de nakimushi dake wa nan toka naotta yo da na. Otosan itte ta yo. Umare kawatta Piccolo-san wa mae mitai ni muchakucha warui hito ja nai mitai da. Qué grande Piccolo, alto desarrollo de personaje, ¿no? El gran Piccolo. No, la Witty, no, me va a llevar semanitas. Vegeta y Nappa, los dos Saiyajin, llegan a la Tierra antes de lo esperado. Piccolo, Gohan y los demás se enfrentan a la amenaza alienígena. Goku vuelve a la vida, pero la pelea no puede esperar a su regreso. Primero Piccolo y los demás se enfrentan a los Saibaman de Nappa, pero no son capaces ni siquiera de lastimar a los Saiyajin. En ese momento, el arrogante y confiado Nappa decide pelear. いよいよ本番ってわけだ。せいぜい楽しませとか。
¡Hostia, el maldito pícora! ¡Qué bueno que está el Macancosa por este, boludo! ¡No, boludo! Es muy preciso, tiene que ser sí o sí. Tiene que ser sí o sí. Es que no clavé ninguno todavía, boludo, el Macancosa, boludo. No clavé ninguno. Si podemos clavar alguno, tío. No, se levantó, me lo va a esquivar. O bloquear. Lo clavé. Saca tanto, ¿eh? Uy. Bueno, XD, la primera vez que me pasa esto. ¡Uf! MX, what if? Hice what if? ¡Napa! ¡Ftari o kurose! ¡San biki sorotte te o kumareru to yakkai na koto ni narisou da! ¡Piccolo-san! ¡Nigete! ¡Otou-san ga kuru made nantoka boku ga kuitomeru yo! ¡Nigete! ¡Kudaranei koto iyagatte! No creo haber hecho what if, o no, no sé. ¿Nani? ¿Nani? Señor Piccolo. Piccolo a punto de morir comparte unas últimas palabras con Gohan. Gohan, ore to matomo ni shabette kureta no wa omae dake. Nah, amigo, no me la podés contar así, bro. Onegai, shinarai de. Shinu na yo. No me podés decir eso, Piccolo. Con la muerte de Piccolo, Kamisama, que era parte de él, también desaparece. No puede ser, amigo. Sos el único que no me trató como un monstruo, dijo. Piccolo regresa a la vida gracias al poder de las esferas del dragón y llegan a Mekusei, su planeta natal.
Piccolo conoce a Nail, un guerrero Namekusei Shin que está a punto de morir, y obtiene un poder sorprendente al fusionarse con él. Luego de hacerse más fuerte, Piccolo se da prisa para ayudar a Gohan y a Krillin. ¡Piccolo-san! やつのフリーザか。なるほど。確かにとんでもなさそうな化け物だ。これまでのナメック星人とはどこかが違う。だが、所詮この俺の相手ではないがな。はじき飛ばした。 Sí, este Freezer tiene muy buen diseño, la verdad. Y después resulta que Jiren es el más poderoso de todos, boludo. Le da seguida. Che, me está recagando palo. Sobrevive. Jedi, ¿quién te parece más toda? ¿Piccolo o Freezer? Freezer, ¿no? Decime que está del lado bueno de la balanza. Nada, dale, de verdad. Jedi de mierda. Dios mío. Freezer está más toda, ¿no? Cague, bro. Bueno, este Freezer es más feo. Lo logré. Gohan se une a la pelea de Piccolo, lo que obliga a Freezer a transformarse otra vez. El increíble poder de Freezer, ahora en su forma final, es demasiado para Piccolo y Vegeta. En ese momento, Goku, ya recuperado, se une a la batalla y comienza a pelear contra Freezer. Pero ni la fuerza de Goku puede hacerle frente a Freezer, y empiezan a perder terreno gradualmente. さっきの勢いはどうしたんだ?とうとうパワーを使い果たしてしまったのか?もう我慢できない!僕も行くよ!待て!僕のやつ何かするつもりだ?元気玉だ!元気玉だと?元気玉だ! Gente, hay que bailar para la energía de la Genki Dama. ¿Nanda? ¿Arewa? ¿Masaka? ¿Energía no katamari? Toto bare chimatta rashi ze. Omae tachi wa koko ni iro. Nani ga atta? Hay que bailar, gente. Están flojos, eh. Hay que bailar más todavía. Sasa to Genki Dama to yara o kansen sase chimae.
Hay que bailar bastante. ¡Mada uro uro shite iyagatta no ka! ¡Ano Namek seijin me! ¡Frieza no yaro! ¡Muu sukkari atama ni kite yagaru si! ¡Me atrapaste! ¡Es un monitor! ¡Dame da! ¡Muu sukoshi! ¡Muu sukoshi! ¡Doitsu mo koitsu mo! ¡Koso koso to umoki mo ari yagatte! ¡Lai carago! ¡Utoshi hae domo wa! Cocinó algo, Goku. Está cocinando algo. Freezer recibe el impacto directo de la Genki Dama y parece haber sido pulverizado. Sin embargo, logra sobrevivir. El ataque de Freezer derrota a Piccolo y mata a Krillin una vez más. Siempre el bullying al pelado, boludo. Al ver morir a su amigo frente a sus ojos, Goku explota del aire y se transforma en el legendario Super Saiyajin. Con este nuevo e increíble poder, Goku derrota a Freezer sin problemas. Mientras Freezer y Goku pelean, Piccolo y los demás son transportados a la Tierra con ayuda de las esferas del dragón. Luego Kaiosama les cuenta del triunfo de Goku sobre Freezer, a lo que responden con alegría. ¿Pedilo? Lo piden con alegría. Bien, capítulo 3. Acá hay un what if, ¿eh? Se divide el camino. Trunks, el joven misterioso, es un visitante del futuro. Y les cuenta que una pareja de androides que aparecerá en 3 años matará. Ya lo vimos 20 veces. Bueno, para evitar ese futuro tan terrible, Piccolo, Goku y Gohan empiezan con un régimen de entrenamiento mucho más estricto. Bueno, 3 años más tarde caen los androides. やっと面が拝めたぜ。お前も気がついたか、ごはん。あ、はい。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。ペディーロ。 Sorenanoni. ¿Qué era canon acá? ¿Ayudar o no? Ya me dirán ustedes, amigos. ¿Qué era lo canon, amigo? ¿Viendo? Ok. Ya, anna mon ya nai. Super Saiyajin ni natta Goku no chikara wa motto totetsumo nai hatsu da. Pedilo, carajo. Pedilo, carajo. Mientras la pelea continúa, la enfermedad cardíaca se apodera de Goku y le causa un gran sufrimiento. Piccolo y los demás intentan salvar a Goku, pero el androide 20 se interpone ante su camino. Por un salvador bastante improbable los salva de la crisis. Pero un salvador bastante improbable los salva de la crisis, Vegeta. Usa su increíble poder para destruir al 19 y 20 se las arregla para escapar.
Entonces, mientras lo buscan, 20 sorprende a Picoro. Ahora hay que pelear contra 20. これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ごまん、来てくれ。すぐだ。人造人間だ。El androide me está apoyando y me la está metiendo rico. エネルギーは残りわずかだぞ。このまま死んでしまえ。何？何？なぜだ。あいつに見つかるわけは。俺にやらせろベジータ絶対に手を出すな se pudre ok 手を出すな y hacerlo poronga al viejo este いいぞ al viejo pediliano エネルギーを吸い取ればベジータに何をごちゃごちゃと言っている俺を舐めるなよシェラッA ver si le pego con el macancosopo. ¡Macancosopo! Se lo clavé rico, Y dice que lo mata, así que... Se lo clavé. Lo rebloqueó. Viejo choto, amigo, le hice poronga. Lo destrocé, ¿eh? Lo destrocé. Picoro es versus Don Ramón. Picoro demuestra ser mucho más fuerte que Don Ramón. Sin embargo, este se las arregla para escapar. Luego sale a la luz que Don Ramón es realmente el Dr. Gero, científico de la Patrulla Roja. Tras escapar, el Dr. Gero despierta al androide 17 y a los otros. Picoro y los demás no tienen el poder para enfrentar a esta nueva amenaza. Los androides pierden el interés en Picoro y empiezan a buscar a Goku. Picoro siente la necesidad de conseguir más fuerza y se fusiona con Kami-sama. En ese momento, un monstruo extraño aparece en la Tierra. Picoro se dirige hacia la criatura, pues siente que una terrible energía emana de ella. El maldito Cell. ¿Kisama no shoutai wa nanda? Hanasu nda. Kuwashiku na. Sono hitsuyou wa. Dice enfrente. Supongo que se va a interrumpir la pelea. Bueno, que se termine pronto, me está haciendo mierda. Se la remontra en la verguísima. Amigo, buenardo ese poder, lo hice verga. Creo que si lo mato saco terrible what if. A la
su amigo. Mira, no había que matarlo. Menos mal. Qué grande el maldito... El maldito célula. Mi nombre es Zero. Dr. Agero usó el computador. Es buenísimo el diseño de Zero. また Dr. Agero か? 私が完全体になるには人間どもの生体 X の吸収だけでは足りないのだ。 ある 2つの重要な特殊生命体を合体させる必要がある。 特殊生命体だと。 A Goku, mirá si se le absorbe a Gohan. A Goku o a Shiren. Dr. Gero no tsukuridashita jinzō ningen 17. No, no, tiene una paja para hablar, amigo. Lentísimo. Computer wa komo itte ita zo. Kanzentai ni nareba sozo desuru yōna osoroshii chikara o shūchū ni dekiru to. Naruhodo. Sumanakatta na. Oukage de nazō ga subete toketa. Pero ¿cómo es el fase 3? Omae. La forma perfecta, ¿no? Hanashi o saseru tame ni kanzentai to yara ni saseru wake ni wa ikan zo. Kore ga. Piccolo intenta terminar la pelea, pero Cell usa el Taioken y escapa. Mientras Goku y Vegeta entrenan en la habitación del tiempo, los androides llegan a Kame House en busca de Goku. Como su búsqueda de Goku puede volverse violenta en cualquier momento, Piccolo decide llevárselos a una isla desierta y prepararse para combatir. ¿Nani? ¿Nani? ¿Nanisovich? ¡Samanima! Sobrevive. Cuando a Ponky de Yara se te maravilla. ¡Mudada! ¡Wow! ¡No, pedilo! No, creo que... Ah, sí, llega. Igual creo que a este androide lo tengo que matar, ¿eh? Porque dice...
sobrevive a la batalla contra Cell. O sea que tengo que matar al androide, tiene que venir Cell y ahí sí tengo que sobrevivir. Ah, ahí vino Cell igual. ¿Qué onda con la historia de Piccolo? Bueno, es todo sobrevivir. Este Picorardo lo tiene que pedir. Toma, creo que si le tiro el ataque este potente lo mato, lo pijo. Piccolo no logró detener a Cell, quien absorbe los androides 18 y 17 y alcanza su forma perfecta. Tras alcanzar su forma perfecta, propone la realización del torneo, un lugar en el que cualquier luchador pueda enfrentarlo. Piccolo empieza a entrenar junto a sus amigos para el torneo de Cell. El tiempo pasa rápidamente y pronto llega el día señalado para el inicio del torneo. Goku es el primero en luchar, seguido por Gohan, quien es observado de cerca por Piccolo. La ira por ver el dolor que sufren sus amigos hace que Gohan despierte una gran reserva de poder con el que supera completamente a Cell. Cell se autodestruye, lo que cuesta la vida a Goku, y luego de una lucha desesperada, Gohan derrota a Cell. Piccolo se da cuenta de lo mucho que ha crecido y de lo lejos que ha llegado Gohan y se siente complacido. Pedilo. No. Cortísimo, boludo. Dale. Nah, lo recontrarrullaron, amigo. Fueron 4 peleas nada más. Pediliano, Pediliano, Cortito, pero algo intenso, boludo, como la suya. A ver qué onda. Has completado la saga de Piccolo. Recuerden que los What If los voy a hacer después aparte. Voy a focusear un video con los What If. O sea, un video para cada What If, a ver qué onda. Capaz están buenos. Que lo pidan.